Este año Santa viene de morado, pero de morado Telmo. Aprovecha las mejores ofertas y compra tus regalos con nosotros. Bienvenidos a todos los Termilovers a unos días de la Nochebuena, de la Navidad, querido equipo de amigos. Ah, oigan, oye, qué romántico. Qué romántico y cursi nos vemos así vestidos. Se me hace que olemos a ponche, carajo. Sí, con piquete. Con piquete, obviamente. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Nosotros en nuestro papel navideño. Claro. Todos, ahí nos tienen toda la semana buscando quién nos prestar maldito suéter. Sí, porque hecho, están muy caros, oigan. Qué bárbaros. Yo lo renté, la verdad. Hiciste bien. Sí, ¿Hiciste bien? Renté. Pero te queda como mandado a hacer, ¿eh? Fíjate que sí. Mira, aquí no se me ven tanto los senos. Aquí sí, se ve. Un poco los senos. Pero era de una tía, supongo. La pareja de... Ella de una tía de Estados Unidos. Yo diría que era la tía borracha. Sí. Algo me dice que era la tía borracha. Sí. Seguramente. Oye, primero que nada, saluden, por favor, a los Telmilovers, Anita Sámano. Muchachos, qué gusto estar aquí. Qué gusto, qué buenas fechas. Ya me trabé. Miren, el año pasado yo era la viva. Ahora yo voy a estar dormida, ¿sí? Está bien. Les aviso de una vez. Porque viene cruda. No Pablito Marín, saluda a los Telmilovers. Feliz de estar con ustedes, chicos. Un beso, mira. Ahí, eso, ahí, se lo acomoden ahí, donde en la araña aplastada. En los labios del abuelo, venga. No saben los stickers que manda Alex al grupo. Sí, unas cosas preciosas, sí. Muy finas. Erika Larueva. Hola, ¿cómo está? Pues bien feliz de pasar este bonito día, nuestro brindis de fin de Oye, año, sí. de Navidad, aquí con ustedes, Es que hay que decirle a los Semilovers, este live no es un live cualquiera. Este live, prácticamente estamos festejando la Navidad, la Nochebuena con ustedes. Y vamos a llevar a cabo un brindis directamente hasta sus hogares. Les vamos a mandar ahorita por Rappi, vámonos, el pedo a la casa si es necesario. Que chupen con nosotros, claro, ¿no? Sí, a ver si... Yo también gente, me trabé. La gente en esta casa está tomando muchísimo. Si ya tienen ahí una botellita... La estapen más al ratito para que puedan sí. con nosotros. Nosotros claro. llevamos tomando desde hace una semana. Sí, si no el botiquín, o sea, alcohol, uno encuentra alcohol. No. Cuando uno está necesitado, lo encuentra en cualquier un lado. Perfume. Un perfume. Pero Hay unos perfumes muy buenos que. Sí. Hasta algunos que tienen como sabor a flores sí, y cosas sí, sí. muy sabrosos. Y le pones ahí un refresco de cola con eso. Sí. Se ve que son sí. sanísimos. Se puede Oye, pues estamos a punto de terminar el año, a una semana prácticamente, poquito más, poquito menos. Pero lo más importante son dos cosas. La primera que tenemos ofertas, bueno, unos súper preciosos. Oh, ¿sí? Y el segundo, que hoy me siento Raúl Velasco con micrófono. Eso me gusta. Y incluso me gustaría cantar una canción, si ustedes me lo permiten. Adelante. Sí. El mejor de los amantes. Yo tengo más como Marco Antonio Regil. ¿Se te hace? ¡Un auto! Sí, señores, ustedes se van a llevar todos los Termilovers. El primer Termilover se va a llevar un auto. Sí, señor. ¿Qué dijo? Que nos vamos a llevar un auto. Tampoco le entienden a Marco Antonio Regil, así que no pasa nada. Ah, lo hiciste adrede. Seguramente, sí, sí, sí. Pero lo que sí les podemos decir es que no se les olviden compartir este live si quieren sorprender. Compartan en todos los grupos que conozcan. Que más adelante va a haber, como siempre, regalos. Sí, así que nos sigan en nuestras redes sociales. Que ¿cuáles son, Ana? Instagram están como TelmoBMX y Telmo.mx también está. Y YouTube. Recuerden seguirnos ahí porque ahorita que en estas fechas ahí vamos a estar poniendo todas las ofertas. Correcto. Estén pendientes si quieren regalar algo en Navidad, si quieren regalar algo en Año Nuevo, todavía hay tiempo y hay ofertas en Termo. Al mejor precio, por supuesto. Y en TikTok, hay que mencionar, nos desnudamos más. Sí. Ahí sin ropa. Sí. Y ahí sí es a piel, a pelo. Y yo en pijama. Millones de reproducciones, ¿sí? Sí, millones. Totalmente de acuerdo. Oye, no, y decirle a la gente que, bueno, como bien lo dijeron acá, las señoritas y los señoritos, okay. estamos todavía a tiempo de comprar los regalos aquí en Telmo. Es la última semana del año, hay que ponerse guapo, hay que estrenar, porque regalar no solamente significa darle al de al lado, a la tía que te cae gorda, hay que regalarse, hay que regalarse a uno mismo. Sí, exactamente. Es bueno también. Te lo mereces. Amor propio. Sí. Oigan, muchachos, y para sorpresa de ustedes, Telmilovers, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un regalo especial por ser 24, que ya estamos okay. A tres días, ¿no? Sí. Tenemos sí. un regalo especial, así que no se me vayan. ¿Un regalo de Navidad? Sí. Wow.
Y la forma de llevarse este regalo es nada más y nada menos que mandándonos una foto mostrándonos que eres un Tell Me Lover de corazón, que verdaderamente, pues no sé, te gustan nuestros productos, los consumes o te conectas siempre o ves el live con la familia, no sé, pero demuéstranos que eres un Tell Me Lover de corazón. Queremos ver tatuajes de Tell Me. De Tell Me. En las nachas. De mi cara, así. De mi cara, sí. Sí, sí, sí. Queremos ver dibujos. Si la gente, los Tell Me Lovers son muy creativos, sí. Así que ya nos dejarán ver, ¿verdad? De qué manera son fans de Hueso Colorado de Telmo y nosotros les vamos a hacer un bonito obsequio. De hecho, es un paquetito y es no correcto. Es por dárselo. Sí, es el pack de todos. Es el pack. Paquetorro, el paquetón de Telmo. Para que vean. Sí, para que te embarace. Es el paquete embarace. Mándenos la foto, muchachos, o el video, lo que quieran mandar para demostrar que son Tell Me Lovers de corazón por Messenger, aquí por Facebook, por favor, y nuestro equipo va a estar viendo y seleccionando algunas para ver quién se lleva el regalo especial del 24 de diciembre. Así es, además, oigan, pongan mucha atención porque todos aquellos que han tenido la fortuna de comprar con Quesky Pay, bueno, ojo, aceleren tantito, por favor, porque se nos está acabando la promoción. Se nos está acabando la promoción, Alex. Que es hasta el 23 de diciembre. Dos días. Por favor, aprovechen el 15% de descuento que Quesky trae para ustedes. Exacto. ¿Ok? No se lo pueden perder porque aparte, imagínense, si los precios bajos de Telmo ya son impresionantes. ¿Sí? Ahora quítale un 15% con Quesky. Sí, no, y a quincena. Y a quincena. Por donde le busques siempre conviene comprar. Pero termino de pagar el próximo año, literal. Claro. Oye, es una buena oportunidad. Justo Dani. Eso iba a decir que a la gente que no alcanzó a comprar, que apenas le está llegando el aguinaldo porque el patrón es un mamón, pues todavía tienes tiempo de comprar el regalo de Navidad para tus seres queridos, así que aprovechen, por favor, y obviamente en tiempo. Sí, todavía están a tiempo, así que pónganse abusados, aprovechen la promoción de Quesky Pay. Y bueno, es muy importante también, a ver, ¿qué opinarán los Tell Me Lovers de todo esto? Justo, mira, me leíste la mente. Claro, claro, Anita. ¿Cuáles son los equipos que quieren que les pongamos un descuento especial? Escríbanos, por favor. Mira, aquí ya está preguntando Jonathan González, ¿y cuándo juegan Call of Duty? Call of Duty, bueno, el próximo año. El próximo año. Y otros y de otro juego, que han pedido mucho. Espérense, no coman ansias. Es verdad, ¿qué es? Timbiriche. Vamos a hacer un duelo de Timbiriche para aquellas personas arriba de 40 años. Nah, en mi burrito sabanero de camino. Oye, dice Abby YR, Telmo, ¿ves que es mi cumpleaños y va a ser pronto? Lo necesito ya, me lo merezco. Es que dice. Quiere pues, un equipo. Oye. Dice Ani Alvarado, ¡uy, regalo! Sí, lo dijo cachondeando, ¿eh? Ay, no saben. Nadie lo pensó así. Dice, ¿cuánto es el límite de Quesky? No me deja comprar. El límite de Quesky es de 12,000 pesos. Es de 12,000 el límite, no te puedes pasar. El máximo. También. Y tengan paciencia porque Quesky tiene que validar y checar que no estén en el buró y varias cosillas ahí, entonces tengan paciencia. Y el mínimo es de 7,000 pesos porque me lo han preguntado mucho. Mínimo de compra 7,000, sí. Máximo de 12,000. Manuel Ricardo Aldaz Valle dice: ¡hola, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos. Lo quiero en mi casa. Oscar Lara dice que lleva un paquete de dos Samsung Galaxy A12, un combo, se llevó su combo. Bien, bien. Oye, que demuestre, que demuestre. Todo esto tiene que demostrar. Amanecimos presumidos. No. Presúmanos. Mándanos foto para demostrarnos que eres el Mi Lover de corazón. Oigan, Cachena Randy pone, ¿a qué hora cantan los villancicos? Ahorita vamos a tocar la puerta de tu casa pidiendo posada. El wiwichu, sí, el wiwichu, sí. A todos nos encanta que nos toquen el wiwichu. El wiwichu. Sí, es bonito, es bonito. A ver, dicen, ¿ya estamos bien con el audio? Porque sí, ya. Ah, ok, porque veo muchos comentarios. Qué bien le queda el suéter del bombón. Al bombón de Alex. Ay, qué belleza. Oye, ¿estás bien de tu vista? Oye, no seas envidiosa. Eres muy celosa, Ana. Tienes que bajar de dos rayitas a ese desmadre. Dices que son parecidos. Entonces todos nos vemos bien. Sí. Oigan, básicamente sí. Todos traemos raya, menos Pablito, que le encantó el Bacardí. Él trae raya, pero no. Yo no tengo ropa abajo. Oye, hablando ahorita de la, sin ropa y estas cosas, okay. Les quiero platicar una cosa y es que a todos nos gusta Telmóvil, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues si les gusta todos Telmóvil, tenemos. Ahora les barre que te recontra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque traemos promos. Traemos promos y no son cualquier promos. Este es el bono navideño. No
Muchachos, es nada más. ¿Quién lo puede explicar? ¿Nadie? Ah, yo, pues da, yo. Sanita, date, date. Por supuesto que yo, señores. Es así. Ustedes saben que con el plan 100 siempre hemos tenido el doble de megas. Así es. Pero en esta ocasión tenemos el plan 50 que te da 5,000 megabytes extra a alta velocidad. También tenemos el 200 que te da 20,000 extra, pero ahora tengo entendido que el 200 en vez de 40,000 te da 60,000 megabytes. Correcto, o sea, no te lo vas a acabar. Este plan es exclusivamente para tu uso del internet. No puedes compartir internet, pero para eso viene el plan 300, que en este sí puedes compartir internet, nada más que en este no hay 60,000 megabytes como en el de 200, pero te regala 20,000 de todas formas. Entonces, en el de 300 tenemos 40,000 megabytes. ¿Cómo ven? O sea, está a todo dar porque, ojo, si tú le metes al de 300, tienes 40,000 megabytes para compartir con quien se te regale la gana. Pero si tú tienes, digamos que te avientas con el de 200 varos, pues ahí sí tienes 60,000 para ti solito. Para ti solito, exactamente. Oye, Lucas Alamán dice, Anita, salúdame, estás muy bonita. Ay, Lucas. ¿Quién dice, Lucas? El presidente. Alamán. Ay, Lucas. Ya que le doy un beso a Lucas. Por en la boca. Pero me dijo, ¿de qué? ¡Ay, no! Es más, de hay que hacerle, de perrito. Hay que hacerle una porra. A la bio, a la man. A la vida. Ah. Ay, no, andan muy tetos, o sea, andan muy tetos todos. No, es que ¿saben qué? Ya estamos en las últimas del año, estamos llenos, estamos ya de tanta Oigan, posada. El mínimo de Cuesqui es de 500 pesos. Corrección. Corrección. 500 varos. Sí, dijiste 7,000. Es el mínimo. Es el mínimo. Sí, 500 sí. 500 varos, está todo varo. 500 Oye, pesos ambientes. Para que podamos usar Cuesqui. Así que cualquiera puede. Audífonos, lo que tú guste. Justo, sí. Imagínate, compras algo de 1,000 pesitos con Cuesqui a 6 quincenas, no manches. Y tiene dos días para utilizar este beneficio de Cuesqui. 15%. Sí, aprovechen porque dos días se te van de volada. Y luego ahí andas todo el maldito año diciendo, ay, ¿cómo no lo compré con Cuesqui? Sí. Me hubiera ahorrado un billete, pues ahí está. Sí, de por sí ya se han perdido unas promociones. Luego se esperan, Alex. O sea, dicen, no, me voy a esperar hasta fin de año. O me voy a esperar hasta principios. No. Seguro, sí, es que la gente es así, pero no. Hay que aprovechar dos días más de Cuesquipay, así que aprovechenlo para que compren con un súper descuento. Ahí está. Ok, justamente, que aprovechen las ofertas que les vamos a mostrar en este momento. Chicos, ofertas de Telmo que están buenísimos. Estos celulares, estos equipos, conviene muchísimo comprarlos en este momento. Ahí porque está. Están más baratos. Mira nada más, Anita. En cualquier lugar. Recién llegado. Recién llegado. Sí. Motorola Moto E20, señores. De 32 GB y 2 de RAM en solamente, o sea, de 3,599 a 3,399. Y si tú lo compras con Cuesqui, te quedan 6 quincenitas de 569 pesos con 0% de interés y este color precioso agua que está buenísimo. ¿Cómo ven la promoción, muchachos? Muy bien, muy bien. 6 quincenas de 567 pesos a todo dar, ¿no? ¿En qué te gastas 500? Luego uno se lo gasta en pura tontería. Así es, por lo menos que inviertas en un equipo que te va a durar. No, Alex, si ve las puedas quincenas. Puedas pederear con tu novia, que te tomes fotos. ¡Que te tomes fotos! ¿Están de qué? ¿Está bien, Anita? Sí. Es que me encanta esta chiquita. O es el Chemo. ¿Eh? Déjame pase. No me estés ventaneando, por favor, lo siento, Pablo. Yo no soy así contigo. Yo no le digo a la gente que te toman maruchan. Oye, en el baño. Déjeme platicar. Mientras siguen peleando yo con sí, el agua de promociones, porque la gente ha pedido mucho un equipo que es de los favoritos. Oye. Y es justamente el Realme 8. Así que Pro. Lo tenemos, el 8 Pro, que está ahorita justamente aquí en pantalla. De hecho, estoy pensando en hacer una llamada. A ver, aguantan. A ver, ¿cómo? Aquí me la aguantan. Ok, déjale sí, sí, sí. De las de acá. Ok. Ah, mira qué chingón. Oye. Bueno, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Aguanta. Quiero salir en una foto del Realme. Lo que ustedes dicen. Quiero salir en una foto en el Realme. A ver. Pero ustedes saben. Bueno, mientras te puedes. Te sales, te sales. ¿De cuánto te cuesta el Realme? ¿Te parece? ¡Mírate! Te vas a quedar. Ahí estoy en una foto del Realme. Lo bueno es que Alex se divierte en este live, muchachos. Eso es lo más importante. Se va a partir la boca ahorita. A ver, no, espérate, no te vas a caer. ¿Realmente su trasero? Es realmente impresionante. ¿Es real tu trasero? Oigan. Antes sí viste, güey, está drogado. Vamos a hablar del descuento, por favor. Oye, sí. Oigan, yo les cuento que este equipo, que como bien decía Alex, muchos lo están pidiendo, ya se fue. Entonces. Chavita, nos regresas el Realme, por favor. Pero les iba a platicar que estaba en un precio original de 7,498 pesos, lo bajamos a 7,399 y si te lo llevas con Cuesqui Pay,
vas a pagar 6 quincenas de 1,048 pesos. O sea, 6,289 pesos. Oigan, recuerden que nos lo llevamos al parque de Xochimilco. Qué sí. buenas qué fotos. Buenas. Qué buenas fotos. La verdad, qué buenas sí. fotos, ¿eh? La verdad, sí. Y vean el descuento. O sea, el precio normal era de 7,399 y con Quesky no. te quedan 6,289. Vamos al siguiente celular, señores. Que es el Huawei Nova 8i de 128 GB de memoria interna y 6 de RAM. Lo tenemos en un precio normal de 7,449 pesotes y con el 15% de Quesky quedan 6,332 pesotes y 6 quincenas de 1,056. ¡Belleza, boludo! ¡Está re buena la oferta! Sideral. Está re buena. Y negro. ¡Aprovechenlo, por favor! Oye, es un equipazo. Está para todos los gustos, para, de todos los colores, a un superprecio. Así que los mejores equipos ¿sí? solamente aquí en Telmob. Correcto. ¿No? ¿Tenemos más? ¡Claro que tenemos más! Adelante. ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Claro que tenemos más! Pero, oye, ¿sabes qué tenemos más? Comentarios. Comentarios. Comentarios de los seminarios. Oye, Lucas Alamán me puso, aviéntalo, Anita, o sea, que te aventara. Es que Lucas es muy celoso. Está celoso. Está muy celoso. Ya. No, esto es lo que piensan todos los seminarios, a mí no me engañan. Sí. Oye, Manuel Ricardo Aldaz dice, yo aproveché un poco X3 GT y un Realme 7 5G. Nada más. Mm. Oigan, Julio C. me pone, ya mandé mi foto al Messenger, ojalá la vean. Seguramente la vamos a ver y ojalá que nos demuestre que eres el telmico. Van a bajar el precio del A52. Lo tenemos en el precio más bajo, más los descuentos que tenemos con los métodos de pago. Así que aprovechar. Habla. Oye, Randy Villa dice que qué bien me queda mi suéter. Ay, al bombón de Alex. Ay, mira, déjame, ella sí le voy a dar un beso. Sí, pero ya la ves, pero negro, Alex. Mira, se parece a los stickers que mandas, Alex. Sí, es. Oiga, es que yo me los tomo esos stickers. Ah, perfecto. Oigan, Gasper Arismendi pone. ¿Gasper? Pone, quiero un chip, así que seguramente vamos a regalar un chip. ¿Le puedo regalar un chip a? Claro que sí, te lo damos. Y muy atentos, porque ya viene nuevamente el chi puedo ganar. A ver, pensé, se me perdió. Oye, Felipe Alejandro Salgado dice, necesito dos chips. Telmob, obviamente lo puedes encontrar en telmob.mx. No, pero es más, vamos a regalar chips. ¿De una vez? Parece? Ah, sí, así. ¡Ah! Es muy sencillo, muchachos. Vamos a poner un número telefónico en un momento más. Tranquilo. Acelerada. En un momento. Pero va a ser así de sencillo. Les vamos a hacer unas preguntas muy sencillas que si eres Tell Me Lover seguramente la vas a saber porque lo repetimos hasta el cansancio. Ya tenemos harta toda esta información, así que seguramente te la sabes. Vamos a poner ¿ahí está? El ¿sí? teléfono aquí abajo. Vamos venga. A ver el teléfono. ¿Y quién tiene? ¿Es este? 5569-100-200. 5569-100-200. En el que está ahí Alex recargadito. A ver, yo tengo aquí el celular. ¿Quién quiere un chip? ¿Aló? ¿Qué le hacemos? ¿Se pueden tatuar mi cara? Ah, ya sé qué pregunta hacer. A ver, hola. Mira, todavía no. Mi Nachita también. No ya. Está. Tenemos la una primera llamada. Ya entró, boludo. Ay, espérate. Espérate. Altavoz. Hola. Ahí está. Aquí. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Rodrigo. ¿Te llamas bien? Hola, bien. ¿Bien qué? Bien, Rodrigo. Qué gusto. Bien, Hernández. Oye, Rodrigo, ¿de dónde nos marcas? ¡Ay, quién fuera tú! Invitado. Tú ganas en dólares, tú no necesitas que te regalemos nada. De Anita anda de agresivo hoy, perdón. Oigan, te voy a hacer una pregunta muy sencilla que ya lo acabamos de decir esta información y te vas a llevar un chip hasta tu casa y también baloncito que nos regala Hisense. Un balón de Hisense que está buenísimo. Entonces, inflado. La pregunta es, ¿de cuánto es el descuento de Quesky? El 15%. Venga. Y rápido, Tranquilos, muchachos. Ya pues. Oye, yo no me la sé, por eso no. Oye, mándanos por favor tu información por Messenger y te va a llegar todo hasta la puerta de tu casa, boludo, ¿cómo ves? Muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien. Saludos. Felicidades. Adiós bien. Oigan, ¿qué le parece? ¿Regalamos otro chip? ¿Cómo ven? ¿Otro balón? Mira, contéstale ahí. Otro balón con su chip. Bueno. Doña Elba Sama, ¿no? ¿Qué es? No es cierto. ¿Quién habla? ¿Cómo? Airi, ¿cómo estás? Eres Airi. ¡Que respira! ¡Que respira! Oye, a ver, perdona, Airi.
Oye, te vamos a hacer una pequeña preguntita para que te lleves un chip hasta la puerta de tu casa y un balón de Hisense, ¿te parece? A ver, esperemos que te la sepas. Dice así, ¿cuál fue el primer video que viste de nosotros? El primer live, perdón. Cuando fue lo del descuento del Buen Fin de Cuesqui 35. ¡Ah, perro! Oye, qué gusto que sigas aquí. Interesadona, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te perdiste donde Anita mandó a la verga a todos? No, no les hagas caso. No, perdón, les hagas caso, pero es que eso fueron sus palabras. Sí. Oye, Airi, por favor, mándanos por inbox tus datos, tu información, para que llegue hasta la puerta de tu casa. ¿De dónde nos marcas, perdón? Ya sacó el teléfono. Desde Oaxaca. Ah, ¿de Oaxaca? Desde Oaxaca. Ay, qué rico. Bueno, pues entonces va a llegar hasta Oaxaca el chip y el balón para que disfrutes esta Navidad. Un regalo de Telmo para ti. Gracias por seguir aquí. Te mando un besote. ¡Besos, Airi! ¡Esa, mi Airi! Teresa. Vos una campeona, Airi, de una ganadora. Oye, sí. Que sabe lo que es bueno. Hasta una canción le dedicaste. Claro, qué bonita. Oye, qué bonito. Te la bañaste. Qué bonito. Teresa, Airi. Qué bello. Oye, yo me pregunto, ¿cuando sea grande, Airi se va a volver Vienti? No, Airi, ya, yo creo que ahí sí no. Andamos muy simples. Airi, espérate, por favor. Es que estoy emocionado porque no les hemos dicho algo. A ver, al ratito vamos a tener nuestro intercambio. Ah, el intercambio. Oye, para todos los Termilovers que se conectaron a Terminazo, que estuvieron con nosotros en el live pasado, hicimos un intercambio de ropa interior. No. Vamos a hacer. Se va a llevar a cabo ahorita. Bueno, es que el intercambio se hizo ahí, fue al azar. Y hoy es la entrega de regalos. Ahí está. Entonces, cada quien le da a alguien y es ropa interior. No se lo pueden perder. Usada. Obligatorio que se lo prueben, ¿eh? Sí. Obligatorio. No. Es que, ¿sabes qué? Nos gusta. No les interesa ver un calzón regalado. Es que les interesa es que verlo bien. Puesto, ponido, ¿y sabes qué les gusta más? Mi regalo no se puede probar, se lo juro. Claro, si lo has visto. No, el regalo que yo voy a dar. Sí, puede, sí, todo se puede. A mí me preocupa porque es ropa interior, aquí nos vamos a probar todo. Oigan, no gorro. Alex cree eso, pero oigan, nadie lo va a hacer, ¿no? Vamos a ver si no. Vamos a ver. Oigan, bueno, vamos a hablar sobre un equipo que la gente, yo sé que estuvo, ¿sí?, pidiendo mucho, llegó, se vendió, claro, se acabó, sí, y volvió a ver. Regresó. Así es. Volvió a ir. Y uno ya, de los equipos más pedidos, más buscados, más queridos de los Telmilovers. Sí. Y más regalados. Sí. De los más regalados. Con unas también, cámaras impresionantes. Sí, sí, sí. Y se trata nada más ni nada menos. Que de Honor 50 Lights. Vamos a verlo. ¿Qué onda, amigos de Telmo? ¿Cómo están? Les tengo una sorpresota. El día de hoy les voy a hacer el unboxing del Honor 50 Lite. ¿Quieres saber qué contiene esta maravilla? ¡Vamos a verlo! Pues, amigos de Telmo, aquí está la cajita del Honor 50 Lite. Es en esta ocasión en color Space Silver. Vamos a abrirlo. Encontramos un estuche donde viene la llave para expulsar la bandeja, así, ahí está, manuales, y tenemos nuestra funda TPU, que agradecemos todos los despistados que se nos caen los equipos cuando los abrimos, con esto no tendrás ningún problema. Tenemos un cable USB AC, cargador con carga rápida, obviamente, de 66 watts, audífonos. Esto se agradece bastante porque las marcas grandes ya no los incluyen. Y vámonos con la estrella de la noche, que es el Honor 50 Lite. Miren nada más este colorazo. Apartado de cámaras, la entrada para audífonos 3.5. Tenemos acá la entrada tipo C y la entrada para tu SIM. El Honor 50 Lite contiene una cámara principal de 64 megapíxeles, procesador Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, corre con Android 11 y tiene una super batería de 4300 mAh. Déjame en los comentarios qué les llama más la atención de este equipo y aquí está el Honor 50 Lite.
Pues amigos de Telmob, ya lo saben, el Honor 50 Lite es un equipazo. Una pantalla de 6.6 pulgadas, carga rápida, un super procesador y, ¿qué te digo?, del apartado de cámaras. Encuéntralo en telmob.mx con el mejor precio del mercado. Nos vemos en un siguiente video. ¡Nos vemos! Muy buen equipo. Equipazo. Muy buen unboxing, ¿eh? Sí, equipazo, equipazo, ¿eh? Muy bien. Ay, por favor. Justamente eso, los del Milovers les encanta este equipo, entonces qué bueno que ya es el unboxing para que vean todo lo que trae la cajita. Sí, para aquellos amantes de Huawei, este Honor es muy parecido. Por favor, sé que son hermanos, váyanse por este Honor. Son amiguis. Señor, son amiguis. En unos momentos más vamos a dar inicio a nuestro, intercambio. Que la neta va a estar cajetón porque sí. Pues traemos regalitos entre nosotros. Sí. Este, que nos vamos a probar única y exclusivamente para ustedes. Nos van a ver desnudos por primera y quizás última vez. Y de hecho alguno de ellos vibra. Vibra. Por eso, con razón. Yo pensé que era Parkinson lo que traías, pero no. Habíamos dicho que era de 100 pesos el intercambio. ¿Cómo que vibra? De 100 dólares. $100. Pero es la clásica que va al intercambio y lleva el peor regalo de todos. Llevamos 2 años grabando aquí en Miami. ¡Ay, cobras! Son 2 años y no. No, eso sí te la bañaste. ¿Y sigues hablando en pesos? ¿Qué coraje da cuando llegas a un intercambio y tú te esmeraste, buscaste en todos lados para llevar un buen regalo? No, y llega una mujer como Anita diciendo que no le dio tiempo de comprar. No, dijimos que era de 100 pesos, a mí no me va. Con su playera de pata de perro. Sí, no. Oigan, muchachos, ya dejen de sonsacar. Recordamos, señores, que tenemos una gran sorpresa, un regalo que es el regalo de Telmo para ustedes, los Telmilovers, del 24 de diciembre. Envíanos una foto demostrando que eres un Telmilover de corazón. Y el ganador se va a llevar el regalote. Pesado. Se van a llevar un paquetón de parte de todos. Está pesado, está así pesado. Que ya manden sus fotos de que demuestren que de verdad quieren a Telmo, su Telmo amor. Sí, o sea, y se pueden llevar usar los dos brazos para agarrar un paquetote. Mira, o sea, mira. Ya para que Pablo esté ocupando las dos manos para agarrarse el paquetón, paquetón, es porque está pesado. O sea, sí trae cosas adentro. Sí, ¿no? Sí, está ancho. Está ancho, está pesado. Sí. A ver, échale, hijo. ¡Hala! ¡Eso! ¡Ay! Eso. Desmadra todo, eso. Pate está mi sobrino. En los bajos. Estaba dormido. Te la bañé. Ok, señoras y señores, pues en este momento les tenemos buenas noticias. ¿Qué pasó? Preparando. Les tenemos buenas noticias, así que no parpadeen, porque ¿qué estamos viendo aquí en la televisión? A ver. Aquí en su pantalla. Miren. Nuestros amigos de Quesky Pay. Ya saben que ustedes... Digo, todos los que sabemos cómo funciona Quesky Pay, prácticamente es dar, nos dan crédito sin la necesidad de usar una tarjeta. Claro, ¿no? Es correcto. Así que, bueno, el punto es que nuestros amigos de Quesky Pay, del 1 al 31 de diciembre de este año, lo que queda del 2021, sí, ya casi. Pues vamos a poder hacer compras desde 500 varos, o sea, desde 500 pesos. Y ojo, pongan mucha atención, muchachos, por favor, porque... Ni yo sé lo que voy a decir ahorita. No. Sí, yo sí sé. Traemos promoción con Quesky Pay, señores. Y les vamos a regalar nada más ni nada menos que... ¿Lo pueden...? ¿Qué? ¿Cómo era? Parcialidades, ¿no? Parcialidades. Ya sé. No. Es que me gusta... Parcializa tus compras. La gente va a decir que estoy pedo y todavía no somos el brindis. Pero sí estamos. Pero sí. Oye, de 1, 2 o 4 quincenas... Sin intereses, así que desde 500 pesos, imagínense, perdón. 0% interés, Anita, justamente eso que te quería decir. Pueden comprar, hacer sus compras en parcialidades, así que ustedes deciden. ¿Pero cuántas parcialidades? Uno, una, dos o cuatro parcialidades. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Qué bueno. Una, dos o cuatro parcialidades. Ajá. Ok. Hasta así el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, una compra desde 500 pesitos. Así que es una buena oportunidad para que compren en parcialidades. Ahí está, señores. Solamente con nuestros amigos de Quesky Pay. Así ¿no? Muchachos, correcto. ¿Cómo ven? Y vamos a ver los oye, amigos. Oye, sí. Por ejemplo, aquí a Karen Nestick dice: amigos de Telmo, mi pedido ya va a ser un mes y no me lo mandan. ¿Cómo? Karen, no te preocupes. Te vamos a consentir en este momento. Mándanos inbox y te vamos a apoyar con tu pedido. Así es. Aquí nada se queda en el tintero. Nada. Cualquier problema, cualquier atorón, aquí se los resolvemos. ¿Sabes? Y hablando de atorones, Roberto Burgos dice que está muy emocionado por el cambio de tangas. ¡Ay, qué bonito! Todos estamos contentos por eso. Y nuestro amigo Gasparín... Yo nunca dije que era de tangas, dije que era de ropa interior. Sí. Cada quien buscó la ropa interior que más le excitó para su compañero. Comestible. Comestible.
o que él crees que va con esa persona. Y nos claro. vamos a probar y comer en vivo. Así es. Así que, bueno, antes de que demos inicio a este intercambio navideño entre la gente de Telmo, de ropa interior, y que además se tendrán que probar aquí en vivo, bueno, traemos... Súper ofertas. Más ofertas. Más. ¿De qué se trata, Anita? Por favor. Para ti. ¡Ay! Realme GT Master Edition, señores, de 256 GB y 8 de RAM en $7,799 en el color Voyager Gray. De venta Voyager. Exclusiva en Walmart. Y págalo hasta en 24 meses. Ah, pero este celular está bellísimo y, como dice ahí, Master Edition es una edición súper bonita. Véanla, parece un ladrillo. Oye, hay computadoras que tienen 6 de RAM. Sí, ah, exactamente, tiene 8 de RAM. Y está precioso. Entonces, aprovechen esta oferta, muchachos. Exclusivamente en Walmart, hasta 24 meses sin intereses. Pero eso no es todo, Anita. ¿Qué más tenemos? Ay, pues aquí tenemos un Samsung Galaxy A03S de 64 GB y un RAM de 4 GB. Exclusivamente con Walmart a un precio de $2,999. Disponibles en color negro, azul y hasta 24 meses sin intereses. Ah, como siempre, para no perder la tradición. Walmart se une a nuestras ofertas. Exacto. Uno de nuestros mejores y más fieles aliados, la gente de Walmart. Y bueno, pues, ¿qué creen, muchachos? ¡No! ¿Qué pasó? Llegó el momento a todos los servidores. Por favor, no parpadeen. Llegó el momento del intercambio de Telmo. Aquí presente, en vivo. ¿Ya? Única y exclusiva. ¿Ahora? De tanga, sí, de tanga. ¡Ah, qué bonito! De ropa interior, de ropa Estoy preocupado interior. Porque somos un buen y va a tardar. No Ay, importa, somos... no importa. Pero ¿sabes qué me gusta de todo esto? Que voy a poder presumir el corazoncito que me hice. Ah, sí, delineado. Sí, el delineado, el delineado. Sí, y aparte, güey, los relames, ¿no? Me dijiste que te pones... De Hitler. Moco de gorila. De Hitler. Te pones moco de gorila, güey. Pero del más pesado. Lo peina precioso. El claro. El que moto, sí. Bueno, pues vamos a dar inicio. A mí me gustaría que cada quien agarre... Agarre su paquete. Su regalo. Se los voy a ir pasando. Este es mío. Hasta que sea mi turno porque yo no me envuelvo. Ay, no, 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 como puedas. Intercambio de chones. Quedé mal, yo, bueno, a ver, vamos a empezar primero de allá para acá, de allá para acá. Ok. Ok, bueno, pero rápidamente para darles el antecedente a los Elmi Lovers, el live pasado... De chones. Llevamos a cabo aquí, pues, digamos que el sorteo... ¿Quién hizo esa pleca? ¿Alex? Bueno, en de el live pasado interior, llevamos chones. A cambio el sorteo. Para ver quién le daba a quién, así tal cual. En vivo. En vivo, de, en vivo. De calzones. Sí, por supuesto. También. El regalo, el regalo. Okay. Y entonces, este fue básicamente la suerte, lo decidió todo. Claro. Y sí. Vamos a empezar con Pablito. Perfecto. A ver, Pablito, a ti, ¿tú a quién le das? A Alex. Bueno, dale, va. Pero rápido, güey. A ver. Ahí está. Aguas. No, te lo detengo. A ver, estoy. A ver, deténme este. No. Ay, qué lo hago. Oye, ahora. Y creo que es el tu superhéroe favorito. A ver. Ay, no, Dios me libre. Ay, sí, güey. A ver. Pero te aguanto porque. Es que es un murciélago. Sí, son los besos. Pero ve el tamaño. Oye, güey, pero aquí se me va a salir. Oye. El murciélago se me va a salir, güey. Es que será el chiste y que te lo pongas al revés para que sea tanga. Sí. Ah, ok, siempre piensas en todo. Sí. A ver, déjame ver. Bueno, aguanta. Sí, se lo. Ay, joder, que se lo ponga. Que se lo ponga. No le va a subir. Quieto, duro, duro. Chíquese, su madre. Oye, ¿y ya incluye batipelotas? Ay, mamá. A ver si ya no voy a tener hijos. Oye, me acabo de hacer la circuncisión otra vez con el resorte, güey. Ok, a ver, aguante, porque... No, no manches, se ha subido. Yo creo que no. Es que ya lo rompiste. El problema es que acá la ciudad gótica está... No puedo. Se te ató el pingüino. Se va a hacer pipí. No, ve cómo quedó atrás. Ay, a ver, aguante. Se te atoró el pingüinín. ¿Qué es eso? Pero no, darle lo que están viendo. Disculpen. Oye, en casa, cualquier por cosa favor. Que se salga de ahí. O sea, yo veo que está muy abultado en la parte de atrás. Estoy muy petacón. ¿Estás muy petacón o está muy chiquito el calzón? Pero sí me veo rico, la verdad. No puedo. Mira, me gusta que combinas. Que combinas los Elmilovers decidan si se ve rico, por favor. Ok, bueno, ya, suficiente. Ay, no puede. Vale. No, de hecho, hay que quedarnos puesto, ¿eh? No, sí, sí, sí. Acá, pero ¿a quién le dio Alex? Ah. Espérate, no. ¿Así? No, no, eso lo quiero dejar. Vamos de allá
acá. Es que voy a... Bueno, está bien. Yo le quiero dar a una persona muy especial. Le quiero dar a una persona muy especial. Ajá. ¿Qué, estoy... por, qué buena bolsa, por cierto? Sí, se la bañaste. Se arrugó un poquito, pero... No, te preocupes. No, sí, tú dale. Pero aquí, yo no entiendo nada. Pero, el caso es que... espero que no te quede grande. Okay, ¿por qué? Y, ¿qué? Pensé, ¿qué? Pensé que este ¿qué? Año... Pues te ha ido mal en el amor, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ¿qué? Pues ojalá que... ¿Vibra? Que qué bueno que pienses en ti. ¿Por qué es? Que te guste, que te guste. ¿Pero por qué vibra? Que lo abra. Que lo abra. Y en este momento, Pablo, con una gota de sudor en su frente... Ah, caray, ¿qué es esto? Está tratando de ver cuál es el regalo que Eric le acaba de dar. ¿Qué es eso? Yo ¿qué? Creo que... Ah, ¿qué es eso? Es porque trae toque navideño. Ah, es que trae algo. Algo, sí. Espera. ¿Qué es eso? No, no entiendo. ¿Qué es eso? ¡Ah, ya entendí! A ver, va, va, va. Trae una adaptación. Ya trae incluido el calcetín. Es extensión. Pensé que era una toalla un femenina. No, es una... un calcetín incluido. Es su toalla. Me parece un regalazo. Regalazo porque ahora se va a... A ver, vamos a ver. A ver, espera. Güey, es un regalazo, güey. Ah, no mames, es un pedo. Ah, ya. Espera. No, no lo desarmes, güey. Bebé, espérate. Espera. Ah, no mames, güey, te rifaste, ¿eh? Sí. Te rifaste, Eri. ¿Están listos? ¿Están listos? A ver. ¡Ah, no mames! Se te asoma la puntita. Ay, no. Oigan, así, está, vas al gimnasio y de repente así. ¡Qué poca! Nada más hermoso que un calzón con el calcetín ya incluido. Mira. Ah. Muy bien, Eric, muy bueno. Es claro. Que tengo una inflamación. Sí, un destino. A ok. Ver, voy yo, bueno, voy. No puedo. Yo, así que quiero darle contexto. Ahorita voy a ir por el regalo porque yo lo tengo allá, porque yo no envolví el mío. Pero el contexto que quiero dar es que pensé lo siguiente. Como le habíamos dicho a Eric que era una señora de Polanco, yo esperaba que en esta época navideña le saliera el lado más... Me voy a poner de lado. Sí, o sea, no tan de Polanco la señora. Entonces, mira, te lo juro que te voy a tomar una tanga, pero luego vi esto y dije, esto va a hacer que sea más grrr. Grr. Entonces, desde un momento, te voy a ver. Vamos, yo estoy muy emocionado, quiero ver mi regalo. Pero volteate, Eric, volteate, que no lo veas. No lo veas, hasta que llegue Anita. Ok. Estoy emocionado. ¿Estás listo? Yo sí me la bañé. A ver. No pasa nada. Mira, es que ponle la bolsita si quieres. Ya sé, esto se lo puede probar, Eric, con lo que traes allá. A ver, ¿qué? Ah, no. ¿Qué es saber tu regalo, Anita? Ya es explica. Que no se lo puede poner a menos de que se desnude. A ver, no, vamos mira, a ver qué es. De lado. Yo voy a poner de lado todo el live. A ver, ¿qué es? Yo voy a poner de lado todo el live. Es que es un calcetín. ¿Qué es eso? Para que se lo ponga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una ropa y es ropa interior. Para los strippers se lo ponen, ¿no? Es un condón ya, no. ya besado. Oye, pero no me queda, está muy chiquito. Y eso que estira, ¿eh? Mira qué bonito. Oye, pero el moño salió más caro que el calcetín. No, no es cierto. ¿No? No. Bueno, me lo puedo poner. A ver, pues, así. No, pero te lo tienes que poner, sí. Préstele tu a ver, sí, el nepe, ahí va yo el voy nepe. A regalar ya el mío. Espérate. La verdad, me hubiera encantado regalar algo mucho más atrevido, oh, ¿verdad? Oh, mucho Dios. Más sexy. Qué bueno que pero me... esta es la bolsa que sonaba. Porque no. Dios dijo, vibra tú le das usted. A Anita. Porque Dios dijo no. Y tú trabaja. Le das a Anita. ¿Cierto o no, señores? ¡Ey! Y yo hago lo que Dios dice. Pero viene como el Excel, ¿no? Sí, entonces. Uy. Te voy a pedir primero... A ver, no, a ver, vamos a abrirlo aquí, entre los dos. Ver, porque ya, yo lo voy a sacar, y ya se los voy a presentar. A ver. Se la baño. No, no. Muy bien, muy bien. A mí me dicen Anita y yo me imagino... Esto. Se la baño. O sea, espérense. Oh. ¿A poco no se la imaginan con estos calzones de unicornio? What the fuck? Ay, no. Me agüité mucho que me los... Yo no aquí los lo podríamos poner Anita... Sí te y acá, Ani. No, eso ya lo pone ella. Eso ya lo pone ella. Ah, ok. Eso ya lo pone ¿en ella. ¿Qué? ¿Cómo? Pero. No fue todo. En caso de que Anita no te prenda, ajá. Esta es Anita. Esta es Anita, ¿no? Ajá. Okay. Y esta ay, no, es. Sí, trae. Anita. A ver. Esta es Anita. Ah. Es la del Pumas. Y esta sí es una tanguita. Ah. ¿Cuál quieren que se pruebe, Anita? ¿La uno o la dos? ¡Dos!
¡Una o dos! No, espérate. Tú hazle. Tú te debes a tu público. No. Son máscaras. No, tú, toma, Anita, póntela. Máscara. Me la voy a poner. Dámela. Toma. No, esta. Bueno, primero ponte ese. Primero ponte ese. No, no, no. Sí. Yo. Tus dos regalos. Yo me lo puse. A ver, Alex. Yo me lo puse. No, te voy a explicar. Doña Elba. Nada del internet. ¿Dónde está el valor, los valores que usted le enseñó a su hija? Vas. No, te voy a decir algo. No, una nada, vez, nada. Shh, déjame hablar. Una vez en internet ya no se borra. Y yo no me voy a poner una tanga en un live en vivo. Perdiste. Ponte no. este, ponte este. Ok. No. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo le quedaría este. ¡No, Anita! Super Anita. Super Anito. Ponte, ponte, tienes que poner esta. Ándale, mira, por acá. Traes tu ropa, toma. Mira, y para terminar de cumplir tu fantasía toda rara, ahí está. Ay, la mía no, ¿por qué? ¿Cómo? Creo que este calzón no estaba hecho para tanto pelo todavía. Siempre supera sus expectativas, no lo sé. Con unos bucles de este pelo. De medio metro. Probada. No, toma, ponte este, Anita. No me la voy a probar. ¿Por qué no? Porque es diferente ser hombre y ser mujer. Y si yo me pongo esa tanga aquí, no, no, me va. De por sí recibo un mensaje. Ponga, que se la ponga. ¡Nanita! ¡Ay! Ahora es chuper Anita. Este es el es nuevo como... Mira, oye, ¿es Bane? Es la forma en la que me lo voy a poner. Ese te sostiene el mentón. Sí. Es antipapada. Alex, dime que era nueva y no la encontraste abajo de tu cama. Con el precio. De hecho, le íbamos a devolver. Yo a ver que me la puse en la cara. No, ay, así es como me la voy a probar. Me vale 3 hectáreas. No, póntela, Anita. Mi papá ve este live y le debo respeto a las personas que me criaron. Pero te lo vas a poner encima de los pantalones. Vamos a hacer algo. Yo lo tengo. Todos ustedes van a votar porque Alex se lo ponga, ¿sí o no? La de Anita. Nadie quiere verme a mí. Oigan, yo quiero ver qué dicen los termilovers de nuestro regalo. Sí, vamos a leerlo. Estoy muy molesto con lo que se está pasando. A ver, el interventor de Secretaría de Gobernación. Aquí Andrei López dice que Alex y Pablo se besen. ¿Quién? A ver. Aquí está nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación. Ok, el interventor, sí. No deja que se gobierne. ¿Verdad que no se gobierne sola? No se deja. Ya con eso, muchas gracias. Sí, sí. Ya con eso, el señor tiene la última palabra. Ponte la Anita, por el amor no de Dios. Que no me la voy a poner, Alex. Bueno. Chingado. Ok, oigan, señores. Lo que digan los Telmilovers, miren, porque cualquiera creería que yo soy el terco, ¿no? Pero yo estoy seguro que no soy el único caballero que quisiera que Anita se ponga su regalo, porque aquí es que se lo ponga, ¿no? Es que está padrísimo que tú te pongas algo de Batman y te veas chistoso, pero... ¿Por qué es chistoso? Es que eso es algo que verdaderamente, o sea... Las mujeres usamos, y si yo me lo pongo, siento que va a ser como que... O sea, no entiendo por qué tengo que... Encima de la ropa. Explicando esto, carajo. La mujer maravilla. ¿Hablar de algo más? La mujer maravilla no se pone en ese plan. Trae el calzón arriba del pantalón también. Se te cayeron las pantaletas. Ok, a ver, les doy su micrófono. Oye, okay. Yo les quería enseñar que yo ya me puse el mío atrás. Ay, mira, de colita de zorro. Oigan, ya, vamos a cambiar de tema, señores. De hecho, traía una canica, quién sabe cómo se lo puso. Ups. También los Telmilovers, señores, merecen regalos. Ay, y mejores sí. Que estos, carajo. Vamos a ver las fotos que nos mandaron de que son Telmilovers de corazón. Vean a Daniel Aguilar que dice... ¿Cuántos lleva? Feliz con mis compras, Telmilover de corazón. Ah, mira, uso sus cajitas. Cajas. Ajá, para guardarlas. ¡Qué bonito, Y ella lleva como 6 celulares. Lleva bastantes, ¿eh? Muy bien. ¡Felicidades, Daniel! ¡Felicidades, Daniel Aguilar! Y tenemos otro. Mira, este es de Mario Horta. Dice que él es Tell Me Lover de Hueso Colorado. Y se ríe un poquitín. Jeje. ¡Feliz Navidad mira, a todos, Tell Me! Mira, nos está viendo Anita, aparte. Alex, ¡ah, nos está! Ahí estamos, es verdad. Qué bueno que no pone la parte en la que tenía una tanga en la cara. Yo. La gente quiera que te ponga la tanga, es lo único que voy a decir, ¿eh? Miren lo que nos acaban de mandar. ¡Ah! ¡Wow! Salvador Martínez. En la nalga. Ah, cierto. ¿Ya viste lo que dice Salvador Martínez? Dice hashtag que se lo ponga. Y Daniel Lalacruz dijo hashtag que se lo ponga. ¡Claro! Esto va a ser tendencia, mañana todo va a ser que se lo ponga. Oye, Alejandro Hernández dice, que respeten, Anita. Ah. Sí, no, pues no es una falta de respeto, lo al que contrario. Es, lo que es muy respetable es este tatuaje de Juan Valtierra. Respetable, ¿no? Oye. Dice que para que no digan que no los quiere, que no nos quiere. Ay, mira, qué bonito. Ay, mira, ahí está. Qué bonito. Esas son ganas de ganar, ¿eh? Ah, este se me hace mucho más artístico, okay. Más a color. Sí, sí aparte... Es óleo. Es un miembro. No, ¿qué es? ¿En dónde se lo puso? ¿Es africano?
Te puedo decir que mi regalo le sirve. Ah, perfecto. Sí, dice que a veces es más pequeño, a veces más grande. Uh-huh. Ahí está, mira, ve. La gente, la verdad, muy... Nuestros Telmilovers muy aplicados, lo que sabe cada quien. Mira. José Cruz Matt pone, soy Telmilover y un corazoncito. Oye. Pone al Telmi, pone con su honor, en su honor. Qué honor y que nos está bien. Qué honor tenerlo. Qué honor que nos tenga ahí. Sí. Saludos, José Cruz. Oigan, muchachos, ¿cómo decidiremos quién ganó? Decederemos. Ok. Bueno, vamos a ver ahorita si la gente sigue enviando sus fotografías. Y igual puede ser por votación, ¿no? Yo creo que sí. Al que más les guste ahorita. Sí. Yo digo que, a ver, cada quien vote por quién cree que debería ganar. Yo creo que debería ganar el primero, no me recuerdo su nombre porque tenía un buen de ¿Daniel? Hijos. Sí, Daniel. Daniel, me parece. Daniel. El que tenía una, mandó una foto con un buen de equipos, ese precisamente, porque la verdad es que los Telmilovers no solo son de un tiempo para acá. Yo sé que hay gente que tiene mucho tiempo comprando en Telmo. Bastante. Entonces creo que él es Telmilover de corazón. ¿Qué votan ustedes? ¿Tú, Pablito? Yo también me iría por Daniel, la verdad. Nos escribe mucho en redes, es muy activo, me iría por Daniel. Bueno, yo creo que también... Sin llorar. No. Es que es el calzón que me aprieta un chorro. A mí también. Se me quiebra la voz. Sí. No. Yo creo que también los Telmilovers que nos siguen en cada live, que demuestran que están conectados, merecen... ¿Cómo se llama el que estaba conectado? No manches. El que nos mandó la fotografía, ya no importa. Ahorita Daniel, me dicen. Ahí está. Bien, ahí. Mario Horta también nos el Mario mucho. Horta, el Mario Horta también es rifado. Sí. Y también ya se pidió sus 2-3 equipos ahí, me parece, ¿no? Sí. También se ha aplicado, sí. A ti, Anita, ¿quién te gusta? Yo ya dije cuál, el primero. Faltas tú. A ver, ¿quién? Pues yo creo que también me gusta Daniel Aguilar. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues ya entonces ya ganaron, ¿sí? Muchachos. Ya Daniel tenemos Aguilar. Ganador, Daniel Aguilar. Es que mira, él también ayuda al planeta porque reutiliza las cajas que le mandan. Sí, es correcto. Sí, así sí, es, sí, entonces sí. Daniel Aguilar, eres tú el ganador. Felicidades. Y vamos a... Se va a llevar un paquete, fíjate, ahí está el paquete, enséñenselo, por favor. El paquetorro se lleva a Daniel Aguilar. Son unos audífonos, fíjate. Un balón. Acá está, mira. Enséñale los audífonos. ¡Ay! Ya te descontaste, Anita. Okay. Ok. Chéquense. Oye, ¿es un implante? ¿Es un implante? Sí. De hecho, puedo ganar. ¿Tu termo? El termo. Un termo. Y un Telmi. Miren, ahí está. Tan codiciados y tan pedidos los Telmis. Se va a llevar su paquete. Oye, cuatro regalos. Ahí está. Ahí está para mi querido Daniel Aguilar, ganador. Por ser uno de los Telmilovers de oro, de los más valiosos, de los más leales, ¿no? Exacto. Oye, se divierta. Y el tan codiciado Telmi. Señores, y bueno, pues ya prácticamente estamos a punto de terminar. No sin antes, ya hablando un poco más en serio, brindar con ustedes por todo este año que nos han regalado ustedes a nosotros, ¿eh? Porque lo único que hemos hecho nosotros es trabajar. Correcto. Para que ustedes tengan un servicio digno, un servicio de calidad, los mejores precios, las mejores ofertas. Pero al final, todo esto lo hacen posible ustedes porque son los que compran, los que se conectan a los lives, los que ven todos nuestros reviews, correcto, nuestros unboxings. Sí, sí, sí. Entonces, ustedes son el alma de la fiesta, en pocas palabras, y por eso queremos brindar con ellos, así ¿no? Es verdad. Justo eso. Pues... Más adelantito, ahorita en unos minutitos, vamos a poner un link para que todos ustedes se puedan conectar con nosotros. Preparen su Google Meet para que se puedan conectar. Por favor. ¿De una vez? ¿De una vez? Perfecto. De una vez. Los que se quieran conectar. Vayan entrando a este link para que todos juntos en familia Telmo. Brindemos. Correcto. Así es, estamos a 2 días de la Navidad prácticamente, 3 sí, días. Sí. Así que, pues qué mejor momento para agradecernos la compañía, la amistad, porque esto ya es más que una compañía, ¿no? Somos amigos. Correcto. Porque platicamos de Mario Horta, de Daniel Aguilar, de tanta gente que se conecta a nuestros lives, que ya Charitín. Platicamos de ellos, de Charitín, de Randy Ville, de tanta gente que se conecta, que son nuestros amigos. Así que, qué mejor momento para compartir, para agradecerles que este. Perfecto. Así que y todo aquel que se quiera conectar lo va a poder hacer. Me parece que Daniel García ya está conectado, ¿sí? ¿Tengo entendido? Lalo Jersey. Eso, mi Lalo también, ya está también Abel González. Abel. Los que se quieran conectar, echamos ahorita un brindis rápidamente. Conéctense con nosotros. Oye, mira, Alex, ¿qué te parece si vas trayendo la botella? ¿Se te hace? Yo voy por el pomo, aguanten. Porque aparte lo tenemos que abrir. Voy al Oxxo. Oye, Asbel González dice, te quiero mucho, Telmo. Oh, ah. No corremos
¡Saludas, Bel! Te mando una roca de Peña Nieto. El Alex, lo que regresa del Oxxo, vamos a seguir leyendo. Ya aguantan, aguantan, claro, ahí está, sí. ya viene. Aquí hay uno que se ve guapo, el de rojo con lentes. El problema es que tenemos a dos de rojo y dos. Claro que sí. Oye, Jesús Pinelo, aunque sea, regálenme la tanga. ¡Ah! La de Alex. No, la tuya. La tuya y sí te queda, porque yo estuve buscando una que fuera de tu talla. Bueno, yo me imagino. Oigan, pero ya está aquí la botella. Ok. De una vez. Ay, esto es lo que se pone bien chido. ¿Ya de una vez la abrimos? Pues sí, no, ya se están conectando. A ver, pero hay que quitar todo esto, porque si no, ahorita voy a hacer un desgarriate. Vamos con los calzones. Ok. Pues señores, vamos a abrir esta botella, que es un champán carísimo del Oxxo, que hemos oído hablar de la Cruz Roja, esa es la Cruz Blanca. Bueno, uy, no es de los que venden aquí en el camioncito. También te ayudan, esos te ayudan también. Te ayudan. A ver, échale, ay, ¿cómo me dale, okay. Espérate, es una botella de $36,000. $36,000, sí. Y ahorita voy a meter un plomazo, ahorita vas a ver cómo lo voy a dejar sin luz. Ahí, apúntale. Venga, apúntale. Ahí les va, ahí les va. Tres, dos, uno. ¡Ay! Perdió a la lámpara, se nos cayó. ¡No! ¿Sí, no? Sí. Perdió un ojo. Ay. Ok. ¡Espérate! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Sí. Están lloviendo Telmis. ¿Qué pasa con Don Telmis? Ok, señores, déjame trago las copas. A ver. A ver, señores, por favor. Sírvanse, por favor. Vamos a chupar en vivo con los Telmi Lovers. Muchachos, todo esto es por ustedes. Si vamos a brindar es por todo lo que nos han dado, todas las experiencias que nos comentan, que están con nosotros en los lives. Gracias, de verdad. Quiero llorar. Llórale, no llores, no llores. Brandy, viejo, verge. Oigan, y esperamos que estén brindando desde su casa. Si están brindando, mándenos una foto, porque qué divertido. Ay, es brindar con los Telmi Lovers. Échamelo, la costumbre. Ya saben, tenemos un link, el link está publicado, así que conéctense, denle click ahí y los va a llevar al Meet para que todos podamos brindar completamente en vivo esta venga, noche. Fondo. Pero ya saben los Telmi Lovers que se conectan a los que tengamos ahorita, vamos a conectarlos de una vez para que estén con nosotros en este brindis. Ya quiero, por favor. Básicamente, un brindis por ustedes, por toda la gente que se conecta a nuestros lives, ya lo dijimos, sí. Que compren Telmob, que siempre está al pendiente de nuestras ofertas, de nuestras promociones, de nuestras publicaciones, correcto, de nuestros TikToks, de todo lo que subimos a las redes sociales y que además está al pendiente de nosotros, sí, ¿no? Porque ay, también la gente que, es bien chida. Y que nos quiere, que los queremos, porque sí, claro, gente específicamente, o sea, que siempre vemos en los lives, que nos chulean, que nos quieren, nosotros sí, también a ustedes es mutuo. Que han sido fieles, ahí está la prueba de Mario, que tenía un buen de equipos, que todo el tiempo están ahí preguntando, como, incluso cómo amanecimos. Es así verdad. Es. Sí, sí, sí. ¿No? Ahí está, ya sí, tenemos algunos amigos conectados. Perfecto. A ver. Se están ahorita se conectando y conectando y conectando. Un segundito más, denle. No hay mientras, cosa más hermosa que este momento. Fíjate. Mientras tanto, vayan en sus casas y tienen una copita de vino. Sí, de lo que se encuentren. Claro. Un panalito, lo que ustedes quieran. Oigan, y recordarles, por cierto, ahorita me acordé que va a haber live el 28, por claro, si tú estás en tu sala aburrido, en el recalentado, conéctate, va a ser un live un poquito express porque ya va a ser el último del año. Sí, sí. Pero aquí vamos a estar presentes para todos ustedes. Y aunque sea el Día sí, de los Inocentes, no es broma, sí va a haber live. Sí, va a haber live. Ya tenemos a todos los Telmi Lovers. ¡Eh! Ahí está. Y hay gente que se quiere conectar todavía. Y bueno, yes, pues, mira, por ejemplo, vamos a ver, tenemos ahí a Ana Cruz, igual, otra Anita, a Diego Gaspar. El Pinelo. Tenemos también a Edna Arriaga, Anthony Sánchez, el Pinelo, Daniel Aguilar, nuestro campeonazo. Ay. A Lucas. A mira, Anita Cruz, qué sonriente, qué bonita risa ay, tiene sí, Ana. Ay, Anita. Te toca ya. Hola, la verdad. Johan Rodrigo López Gómez. Oigan, pero prendan sus cámaras. Son tímidos. Sí. Diego Gaspar. Si andan en brasier, nadie los va a juzgar. No importa, claro. Todos prendan sus cámaras, los queremos ver para que podamos brindar a gusto. Pablito anda en calzones, o sea, sea como sea que ande. Lucas anda mucho en liguero, no hay problema, no, que salga no, así. Pero aparte ve la cara de Lucas, es, o sea, es un tipo guapo que sí, tiene que presumir su porte, cara. Mira, Johan anda en el Polo Norte. Mira, mi Diego Gaspar. Ay, eso, Johan. Eso es todo, el Diego, mira, ya está conectado. A ver. ¿Con quién? Johan. Johan, prende tu micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Johan. Ay, mira, otro. Excelente, excelente. ¿Y ustedes? Johan, gracias por estar en este brindis de Navidad, básicamente, de Telmo. Básicamente. Ah, pensé que ibas a hacer más cosas.
Perdón, yo solo te quería dar las gracias. Que, ¿cómo está el frío por allá? En el Polo Norte, o en el Sur. No, no, habla ya el Johan. Apagó su micrófono, solo dijo. Oye, hola. Johan, ¿te diviertes con nosotros? Frío, frío. ¿O dices, estos güeyes qué pedo? O sea, la verdad, Johan. ¿Te aburrimos, Johan? ¿O dices, me voy a conectar? Divertido, divertido todo. Yo quiero todos los martes puntuales. Eso es todo, hermanito querido. Aquí te queremos ver en cada live, ¿eh? Eso, ya sí, estás. Igual sí. Ana Cruz, a ver, prende tu micrófono, Ana. Saludos, Anita. Mira, Anita. Hola. ¿Cómo estás, Anita? ¿En dónde vives? Bien, en Tabasco. Ay, en Tabasco. ¿Y si es un Edén? Sí, claro. ¿Cómo está el pejelagarto por allá? Bien. ¿Ha caído pejelagarto últimamente? Y no es el esposo, ¿eh? Ah, pero sí le veo. Ah, sí, perfecto. Muy bien, Anita. Oye, Ana, ¿y desde cuándo nos ves en los lives? Lo sigo desde el 2020. Bien. Ah, ya tiene. Pues es este año, ¿no? Ah, es 2021. Desde que hacíamos los lives con cajas atrás. Desde ese entonces. ¿Has visto la evolución entonces? ¿En por eso atrás? Brindamos hoy. ¿Con cajas atrás? Ah, con cajas. ¿No se acuerdan que había cajas? Aún estábamos en México. Sí. Antes de venir a Miami. Sí, Miami. Antes de venir a Miami. A Miami, chico. Mira, también entró Saúl Abel González. Mi querido Luis Chávez. Luis, saluda. Eso es todo, compadre. No, es que se siente acá la buena vibra, la buena onda acá. Toda la gente conectada. Sí. Y bueno, por ustedes es que Telmo está aquí, por ustedes es que nosotros estamos aquí también. Y bueno, darles las gracias, porque en verdad suena como un cliché, pero la verdad es que sí nos hemos hecho una familia y preguntamos por los que no se conectan a veces a los lives. Sí, o sea, ya los conocemos, Charitín y todos los que se conectan. Así que darles las gracias, muchachos. Y este brindis es única y exclusivamente por ustedes. Así es. Oigan, y qué gusto verles las caritas, que casi nunca vemos las caras directamente de ustedes, pero les deseamos la mejor de las Navidades, que disfruten pásenla mucho, chido, sí, que brinden rico, que coman rico, y gracias por ser parte de esta familia de Tell Me Lovers. Así es, a cada uno de ustedes un abrazo fuerte, cálido, a la distancia, porque aunque estén en sus casas, están aquí con nosotros, porque ya saben que son parte de la familia Telmo, así que gracias infinitas por estar aquí junto a nosotros haciendo este pequeño brindis. Sí, a toda la gente que comenta, que normalmente soy el que les contesto yo personalmente. Yo digo, ¿cómo están? Les resuelvo sus dudas, que comparten los lives, que comparten las publicaciones. Muchísimas gracias, en verdad. ¡Saludcita, chicos! Ya pues ya les estamos haciendo mucha emoción, así que salud por ustedes. Venga, salud por Telmo, por los Telmilovers, por todo el equipo. Salud. Y desearles feliz Navidad a todos. Gracias, y nos vemos el próximo martes. Gracias. Nos vemos. Saludcita. Adiós. Awesome. Querido Santa, este año no quiero pedirte nada. Solo quiero darte las gracias porque con nuestros equipos pudimos entrar a millones de hogares y por habernos permitido ser parte de la familia de los Tell Me Lovers. El mejor regalo fue habernos ganado su confianza y preferencia. Estamos eternamente agradecidos por haber elegido a Telmo como su primera elección. Como siempre, cada paso caminado fue pensado en ellos. Por eso deseamos de todo corazón haberles robado al menos una sonrisa con cada momento que compartimos juntos. De igual manera, quiero agradecer a cada negocio que nos dio la oportunidad de demostrarles que juntos somos la mejor opción. Solo así, Telmo pudo llegar hasta donde está el día de hoy. Gracias a cada una de las marcas que hoy forman parte de este gran equipo. Debemos sentirnos orgullosos, pues no solo vendimos sus equipos. Fuimos el medio de comunicación con el que reunimos a millones de familias que no pudieron estar cerca. En momentos tan adversos, un mensaje o una llamada fue la mejor forma de volver a abrazar y decirle te amo a nuestros seres queridos. Tuvimos que distanciarnos, pero contribuimos a estar más cerca y más unidos que nunca. Y así queremos seguir unidos siempre, más fuertes que nunca. Estamos satisfechos por el trabajo que hemos logrado y reforzamos nuestro compromiso para el 2022. Por eso, esta Navidad no quiero pedirte nada, solo queremos dar las gracias, pues cada Tell Me Lover nos hace sentir que lo tenemos todo. La magia de la Navidad no solo se trata de compartir, también de agradecer. Y hoy damos gracias por habernos cruzado en tu camino. ¡Feliz Navidad! Te desea Telmo.